Miguel Bosé está de regreso en nuestro país y ofreció anoche el primero de tres conciertos programados en el Auditorio Nacional. En punto de las 8:30 de la noche, el famoso ídolo español apareció sobre un majestuoso escenario donde interpretó los éxitos que lo han hecho conocido a nivel mundial, como Morena Mía, Duende, Como un Lobo y Nena, entre muchas más. Con un look totalmente en negro, Bosé, quien tiene en su haber 17 producciones discográficas y ha logrado vender más de 30 millones de discos en el mundo entero, hizo vibrar a las cerca de 10.000 personas que ahí se dieron cita y se dijo emocionado de poder arrancar su gira Estaré 2017 en nuestro país. Bienvenidos a este comienzo de gira, porque esta noche aquí, hoy, es el primer concierto. Empezamos la gira. Estaré, que nos va a llevar durante más de un año por todo el mundo. La empezamos hoy, aquí, esta noche. Y es un verdadero placer estar reunido con todos vosotros. Es que hay un ángel en tu mirada y es ese que sabe solo tú, solo tú. Minutos antes de este concierto, fans de todas las edades y de distintas partes del país llegaban emocionadas para ver a su ídolo. Y nosotros las pusimos a prueba. ¿Eres fan de vos? Sí, mucho. ¿Cuántas nacionalidades tienes? Dos. Es del mundo, es de todo el mundo. No, no soy tan fan, ¿eh? Pues sabes ser español y... ¿Español? Es mexicano de corazón. Ok, nació en Panamá, se nacionalizó español y tiene colombiano e italiano. Adicional a sus conciertos del auditorio, el próximo domingo 19, Bosé ofrecerá un espectáculo totalmente gratuito en el Zócalo Capitalino, donde contará con invitados como Pepe Aguilar, Ana Torroja y Paty Cantú, entre varios más. Para todos, sale el sol, Diego Barrios.